Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a multiplicar suculentas. Suculentas, suculentas, suculentas. Las suculentas son plantas que tienen muy bonitas flores, tienen tallos carnosos y llenos de agua. Y si no, miren esto. Tienen mucha agua en su interior. Así que ya saben, si se pierden en el desierto y encuentran una de estas plantas, han salvado su vida, prácticamente. Las plantas suculentas son una especie de plantas que almacenan en sus hojas y tallos grandes cantidades de agua, como los cactus, por ejemplo. Dan la sensación de ser plantas en 3D. Sus carnosos tallos y hojas dan un muy lindo toque a cualquier ambiente. Son muy buenas para poner en interiores y también para exterior. Le agradezco mucho a mi vecina Emma, que me ha dejado filmar todas sus suculentas, que están muy bonitas en esta época del año. El aloe es una planta que se usa para usos medicinales, cosméticos, etcétera, etcétera, etcétera. Son plantas muy rústicas, así que son aconsejables si quieres tenerlas en el interior o en tu balcón y no tienes la costumbre de regar todos los días una planta. Ellas lo van a resistir porque acumulan agua en sus carnosos tallos y hojas. También el nopal, la planta que da tunas. Incluso miren, tengo una imagen por aquí de unas hojas de nopal que cayeron al suelo e inmediatamente en su contacto con la tierra empiezan a soltar nuevos brotes hacia arriba y se va a formar una o más plantas nuevas. Es maravilloso. En nuestro caso de hoy vamos a trabajar con estas plantitas que se llaman científicamente Carpobrotus edulis, vulgarmente conocidas como uña de gato, por la forma de sus hojas. Miren qué bonitas flores. Hay un montón por aquí y me van a servir para mostrarles cómo podemos reproducir estas plantas. Si ustedes esperan que esas hojas maduren y den semillas, también podrán sembrarlas, pero eso tomará tiempo y mayores cuidados. Es mucho más fácil tomar una hojita o un tallo con hojas, como en este caso porque tengo muchas, y plantarlo directamente en la tierra. Tenemos muy altas probabilidades de que germine y que se desarrolle una nueva planta. Además, si lo hacemos por esquejado, vamos a obtener una planta igual a la planta original. ¡Manos a la obra! Tenemos aquí nuestro esqueje, nuestro corte de la planta, tierra, piedras, arena y una maceta, donde vamos a depositar nuestra plantita. Es una maceta común y corriente, de tamaño mediano, donde voy a poner un fondo de piedras para que sirva de sostén a la maceta y además para que ayude al drenaje del agua que podamos ponerle en exceso, ya sea porque estemos acostumbradas a echarle mucha agua cuando regamos a nuestras plantitas. Otra forma de prevenir el exceso de agua va a ser crear un suelo con mucho drenaje para nuestra suculenta. En este caso vamos a usar dos partes de tierra y una parte de arena. Así vamos a crear un ambiente parecido al que tienen naturalmente estas plantitas, que incluso han sido usadas para fijar dunas y son muy resistentes, crean una especie de red porque crecen de manera rastrera. A veces se han usado para evitar derrumbes. Muy bien, tenemos aquí nuestra mezcla. Si quieren, pueden echarle tierra con humus, pero siempre agregando arena. Llenamos
nuestra macetita y eso es todo. Es muy fácil. ¿Cómo? ¿Que te faltó anotar algo? Bueno, voy a hacer todo de vuelta. Saco la tierra de nuevo. ¡Ay, por favor, no me hagan hacer estas cosas, amigos y amigas! Tengo que hacer un esfuerzo mental muy grande. Vamos, tierrita. Vamos, sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Ahí está. Y ahora las piedras. Las atraigo con mis manos imantadas. Vengan a mí, piedritas. ¡Chu! Vengan. Hacia aquí. Falta poco. Ahí está. Ahora lo hago todo rápido porque creo que ya lo deben haber anotado, ¿verdad? Rápido, rápido, ponemos un fondo de piedras, luego tierra con arena mezclada, llegamos casi hacia el tope y ahora vamos a insertar nuestro tallo de Carpobrotus edulis, Carpobrotus edulis o uña de gato, planta originaria de Sudáfrica, pero que ha llegado a todas partes del mundo y ha conquistado el corazón de los amantes y las amantes de las plantas por su bella forma y sus flores, que son muy atractivas. Vamos a regar un poco y listo. Deberemos regar solo un poco cada día durante un tiempo hasta que veamos que surgen nuevos brotes. Les aseguro que van a tener un alto porcentaje de éxito, porque esta planta es muy rústica. Esta y cualquier suculenta. Y recuerden, no hace falta que tomen un trozo tan grande como usé en esta oportunidad. Con una hoja o un pedazo de una hoja incluso, van a tener una nueva planta. Si les gustó el video, suscríbanse. No olviden activar las notificaciones y checar que esté puesto el envío de las notificaciones para que se enteren cada vez que subamos un nuevo video. Por favor, compártanlo con sus amistades en sus redes sociales para que cada vez sea más grande esta comunidad de amantes de las plantas y de la huerta y de los jardines.